c'est grand. Tu crois qu'on va arriver à trouver maman? On va la sortir de là, Hugo. Bon, allez, ça suffit de traîner. Hé, hey, attends! Elle est triste, Melly. Elle va se calmer. Mais on peut pas l'aider. C'est pour ça qu'on est là. Pour l'aider à se venger. Et pour qu'elle reste en vie. On a le petit et les rats. On est invincible. Roderick, c'est un enfant. Muy buenas a todos, amigos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos al que va a ser el capítulo final de A Plague Tale Innocence. Bueno, juego que, bueno, ha sufrido un parón en el canal. No hace falta que os lo recuerde. Pero os dije que terminaría la serie, así que aquí estamos, en el capítulo 16, que es el último. Creo que hay un epílogo después, pero muy cortito. Y bueno, vamos a completar el juego porque no quiero dejar la serie coja. ¿Vale? Así que lo primero que vamos a hacer es echar un vistazo por aquí, a ver qué hay para conseguir. Por cierto, a ver qué tengo. Mira, vamos a ir gastando un poquito de esto. Eso es. Venga, de este le damos uno también. Y de lo demás, más o menos, tenemos bien, ¿no? Sí. Vale. Unas cuantas rocas. A ver, Roderick. Mira, ahí brilla algo. Que no se nos pase nada, ¿eh? Que los recursos son muy valiosos. Alcohol. A ver, este carro. No hay nada, ¿no? Vale. Bueno, ya sabéis que nuestro objetivo es el tipo este, Vitalis, que es más malo que el diablo. Así que vamos a por él. ¿Qué pasa ahora? Calme-toi. Ces putains de rats ont bloqué l'entrée la plus sûre. Ils ont pas fait exprès, Melly. Ils... Pas le choix. On doit tenter la grande porte. Mais faudra faire attention. Vale. Melly, tenemos que encontrar otro camino, ¿no? Bueno, no pasa nada. Elle est en colère contre moi? Non. No es que esté enfadada contigo, Hugo. Es que yo creo que no ha afectado muy bien el control que tiene Hugo ahora sobre las ratas. ¿Os acordáis, no? El poder este que tenemos aquí, el de Imperium. ¿Vale? Bueno, a ver si hay algo más para coger por aquí. Mira. Me llevo un poquito de azufre. Aquí tenemos. Esto es tela. Y más salitre. Vale. ¿Ahí había algo? Sí. Rocas, que siempre vienen bien para nuestra onda. Por cierto, la vamos a llevar preparada. Muy bien. Cuidado, ¿qué pasa? Ah, guardias, cuidado. Hey, ça a déjà commencé, vous croyez? J'espère bien. Parce que ça grouille de plus en plus dans mon coin. Ils sont trois. C'est risqué. Vitalis, c'est ce qu'il fait. Par la petite porte, c'est possible. C'est ce qu'il dit. À tous les coups, elle est verrouillée. On sait même pas ce qui se passe vraiment dans cette foutue cathédrale. Allez, c'est le moment. Lucas, avec moi. Melly. T'en fais pas pour ça. En attendant, on a un boulot à faire. Bon, j'y retourne. Sois prudent. Mais merde. Il va les voir. Hey. Je vais l'aider. Restez là. Pourvu qu'il s'en tire. Elle connaît la ville comme sa poche. Elle va les balader. Venez, on doit en profiter. Vale, mira. Roderick, ese es tuyo. Perfecto. Toma, torsión del cuello. Bueno. Vale. ¿Qué me dice? Rocas a tope. Hay aquí más cositas para coger. Qué música más chula tiene este juego, ¿eh? Esto está cerrado y se ha llevado unos cuantos guardias, pero eso está muy bien. Porque nos ha dejado el camino un poco más despejado. A ver, por aquí hay que ir despacio, ¿eh? Un cuervo. Ça a bien changé depuis la dernière fois. Les cloches, la cathédrale, Amicia. Allí está la catedral. Alors merde. Por Vitalis. Ce salaud va avoir une surprise. Il faut d'abord retrouver les autres. A ver, por aquí nada. A ver, aquí hay un hueco. ¡Eh! Cuidado, un guardia. Mira, le vamos a apagar la luz a nuestro colega. Porque si le pego una pedra... Creo que lo he hecho mal. Tenía que haber mandado a Roderick. Vamos a apagar la luz.
étiez là, finalement. A ver. Tengo uno de los del casco, ¿no? Claro, las ratas no se pueden acercar porque no he apagado la luz. Ahora. Venga. ¡Ahí va! ¿Qué me ha tirado, macho? Lo he hecho fatal. Lo he hecho fatal, porque lo que hay que hacer es mandar a Rodri, que por la espalda le ataca directamente. Vale. Claro, tenemos a Rodri, ¿para qué vamos a complicarnos la vida? Venga, mientras él termina el trabajo. Me he venido yo muy arriba, ¿eh? Y es que no había ratas en las proximidades. Si no hay ratas, no las puedo mandar, lógicamente. Vamos por aquí porque. La dernière fois. Les cloches, espérate. La catedral, Amicia. Por si acaso voy a apagar las luces. Una para allá. Avoir une surprise. Il faut d'abord retrouver les autres. Vale, perfecto. Y ahora vamos a por el colega. A ver si me deja mandarlo. Rodri, eso es, claro. Tu me tiras pas deux fois. Venga. Más sencillo, tío. No me complico la vida de esa manera, tío. A ver. ¿Por ahí se ve algo? Nada. Vamos a ver, aquí tengo para mejorar, ¿no? Tela. ¿El cordel voy hasta arriba? Sí. A ver qué puedo mejorar. La onda, me interesa la onda. El zurrón. Al utilizar un tejido grueso extraído de un recipiente, el proyectil se sujeta con mayor firmeza en el centro del bolsillo. Lo que reduce el tiempo entre cada disparo. Esto está muy bien, ¿eh? Vamos a hacerlo, sí. Vale. Y para las cuerdas necesito un poquito más de salitre y el cordel. A ver, ¿dónde estaba el cordel? Que he visto cordel por aquí que no me ha dejado cogerlo antes. Vale, 13. Bueno, todavía no puedo hacer la mejora de la onda que me queda. Así que vamos a seguir. He apagado las luces por si hubiera problemas. Se me acercan guardias, tener todo controlado, tranquilo, mira. A ver. Rodrik, aparta, aparta, colega. Vale, salitre. A ver. L'importance est qu'on compte aquí. La race de la mort. C'est quoi ces tremblements? C'est les rats. Ils sont ici. Juste en dessous. Son ratas, están aquí debajo de nosotros. A ver. Regarde el sol. Vamos a apagar. Anda. Vale, pues. ¿Tienen luces o algo estos? No. Venga, pues. Que me vean. Venga, no pasa nada. Que me vean. Venga, quítalos el casco. Una para ti. Otra para ti. Venga. A por ellas. A por ellos. Perfecto. Muy bien, pues ya sabéis cómo va esto, ¿no? Vamos. Pero claro, ahí para ello tenemos que ir apagando luces. Eso es. Las ratas se mueven en la oscuridad. Fijaos las que hay ahí abajo. Vale, por aquí no puedo pasar, ¿no? Vale, pues sigamos. Rodri, aparta, colega. Ahora no me hacen nada las ratas, ¿no? Vale. A ver, espérate. Voy a apagar luces, ¿eh? Vale, las ratas han quedado aquí, o sea que desde aquí las puedo controlar. Vale. Entonces, ¿puedo atraer enemigos aquí? ¿Guardias dónde? Ah, mira. Oye, ahí salen ratas. Perfecto. Vale. Hay que apagarle el farolillo a ese. Venga, campeón. No me importa que me veáis, no me importa. Venga, acércate. A por él. Vale, ese lleva farolillo. A ese hay que apagarle el farolillo. Bueno, ya descarga el cañón. Perfecto. Vale, hay allí uno más que está subido en. A ver. Ese, ¿le veis? Pero ese no puedo mandarle las ratas. Ese le voy a meter con la onda directamente. No me vea. Lo ha visto, ¿no? No me puede dar. Venga.
¿Tengo tiro? Toma, abajo. Perfecto, vamos por aquí. Ya no hay guardias, ¿no? No, hay uno ahí, pero se encarga Rodríguez. A por él. Perfecto. Y por si hubiera lío. Apago. Perfecto, tenemos otro puñado de ratas aquí. Vale, para tenerlas a mano. Ya no hay guardias, ¿no? Ah, mira, y de todas formas allí también veo una jaula con más ratas. Vale, he hecho ruido y si no ha venido nadie es porque no hay más guardias. Uy, hay uno ahí. Vale, pero ese tiene... Venga, ven campeón, que te voy a mandar las ratitas. O bueno, el mismo. Si el mismo se acerca... Ah, bueno, lo ha vuelto a encender, ¿no? Vale, tú lo vuelves a encender, yo te lo voy a volver a apagar. Ya sabes cómo funciona esto. A por él. Eso, comeros le digo. Con armadura y todo, muy bien. Vale. Qué chulada esto de controlar las ratas, mola. Vale. Por aquí es una salida. Pero espérate que tengo que conseguir mandanga. Que los guardias seguro que custodiaban cositas. Vamos a mirar por aquí. Vamos a ir despacio, pues si hubiera más guardias. Mira, cordel. Genial. Anda, mira, me ha saltado una actualización para el Dark Pictures Anthology Little Hope. Bueno, luego le echo un vistazo, a ver qué es eso. Esa actualización que ha salido. A ver, aquí no hay más guardias, ¿no? No. Oye, tengo que reponer esto, que tengo dos. Venga, a tope. Voy a gastar. Eso, 14. Vale, esta no me molesta ni en apagarla. Vale, salitre. Me llevo pisanguis también. ¿Hay algo más por aquí? Voy a seguir mirando porque nos hace falta recursos, ¿eh? A ver por aquí. Vale, hay nada. Coge eso. Un poquito más de salitre. Genial. Bueno, pues esto está todo mirado, chicos. Y aquí ya no hay nada más. Ah, bueno, sí, mira. Aquí hay un poquito de azufre y aquí hay piedras que había gastado. 9. Ahora sí que puedo decir que no hay nada más. Voy a subir arriba porque ahí había un guardia. Venga, eso, corriendo. Mira, herramienta. Y el guardia me ha dejado algo, que es... Genial, un poquito de pisanguis. Vale. Allí brilla algo también. Hay que mirar muy bien, si no te dejan las cosas. Alcohol y tela. Ahora sí que yo creo que está todo despejado. Pues vamos por aquí, que yo creo que es por donde es. Espacio, Guardias. Uno cada uno. Eso es. Venga, quítate el casco. Toma. Fuera. El casco hay que quitárselo, ya sabéis cómo va. Bonhomme, tu as une armée de rats. Rodrigue, il faut qu'on ouvre cette herse. Je ne vois pas de levier. Je m'en occupe. Vale, espera, antes de que abras, Rodrigue, vamos a mirar. Por aquí, a ver. Seguro que hay cositas para coger. Mira. Alcohol. Y rocas. Mira, y allí brillan unas cositas. ¿Cómo puedo pasar al otro lado? Ah, pues pasando por donde la verja, ¿no? Sí, no hay nada más para coger. Venga, dale, Rodrigue. D'accord. ¡Pasé! ¡Vale, vite! ¡Atención! Vale, ¿qué tenemos aquí? Aquí hay que apagar, ¿eh? Hay que apagar que veo mucha luz. Vale, este no tiene ni antorcha ni nada. Ese con una pedrada lo liquido. Las ratas quieren salir, ¿no? A ver, espérate. Espérate, que es que si le doy ahora, llama la atención de los demás. Y hay al menos cuatro guardias. Vamos a ponernos por aquí mejor. Ahora, ahí tengo mejor tiro.
por él. Uno menos. Allí queda uno. No sé si es un tirador de esos. Vamos a pasar por aquí. ¿Me ha visto? Sí, es un tirador, ¿eh? Cuidado. Pero el tirador se puede eliminar con una roca. Ha fallado, colega. Toma. Fuera, tirador. Allí he visto otro. Ah, no, no, vale, vale, no son... Vale, 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 espérate. Sí, ya, he visto allí. Están nuestros amigos, vale. Pero antes de nada vamos a registrar que aquí hay cositas para coger. Vale, dejarnos nada. Voy, voy. Voy, voy. Espérate, que tengo que recaudar suministros. Mira. Por aquí nada. Ahora voy, cansino. A ver, por aquí no hay nada más. Vale, yo creo que lo he cogido todo, más o menos. Voy, voy. Ah, mira, espérate. Vamos a apagar esto. Dejo ahí una base de ratas. O si hay problemas. 15, 16. Hay un montón de antorchas para apagar aquí. ¿Qué pasa? Vous êtes vivant. Écoutez, Vitalis se trouve à la cathédrale. D'accord, mais il y a tout un bataillon qui vient vers vous. Vous devez détaler d'ici. Prenez les escaliers. Cette maison donne de l'autre côté. Celle qui brûle là? On ne peut pas rebrousser chemin. Partez. On vous retrouve dans la casa, ha dicho. Faites attention. Vale. La maison. Allez. Allez, allez. Vale, lo he cogido todo, ¿no? Por aquí había un arquero que le pegué una pedra. Vale. Uno está apagado y otro encendido. A ver. ¿Cuántos tengo? 11, pero tengo mucho. Es que ¿sabes lo que pasa? Que si no voy fabricando, se me juntan muchos recursos y me los dejo por el camino y no está la cosa. Vamos a apagar este. Tengo ganas también. Vale, fuera. Apagadito está mejor. Vale, voy a tope ya. Venga, vamos. ¿Qué pasa? Oh, c'est fermé. Je vais l'enfoncer. Cerrada. ¿Te encargas tú, Rodri? Saloperie. Tu vas voir. Les gars, qui arrive? Rodri, ¿qué pasa? À couvert. Hugo, on s'en charge. Amusez-vous bien. Voilà. Mira. Por él. El gigantón, el gigantón. Es el que me preocupa. Sin luz. Por él, a por él. ¡Ay, mierda! Ha encendido la luz otra vez. Te la apago otra vez. Y ahora te mando las ratitas. Mierda. Cuidado que viene Tristán. Vaya. Menos mal que tiene uno de estos. Espérate, espérate. Viene, ¿no? Vale. Hay que apagarle la luz como sea. Para esa. Venga, se llama la luz. Eso es, a por él. Bueno, vamos a movernos a un sitio donde haya ratas. Así, si nos intenta coger, va a pillar cacho. Eso. Ven para acá, campeón. Eso es. Ahora, por él. Ahí está. Que no había ratas ahí. Vale, de puñetas. Por cierto, de estos voy a fabricar uno. Por si acaso. No me he dejado nada por coger, ¿verdad? A ver. Ah, mira. De ahí han salido y hay cosas. A ver. Vamos a ver. Por aquí brillaba algo. Esto es. Bien. Bien. Ah, mira. Y lo que he visto a través del otro lado. Alicia, regarde. Elle a survécu a tout ça. Oui. C'est une guerrière. Elle se défend. Elle est comme nous alors.
C'est vrai. C'est ta fleur. Merci, Hugo. Allons-y. A moverse. No hay nada más por aquí. Vale. ¿Cómo vamos? ¿5? Hay que fabricar, ¿eh? Eso es. 11 mínimo. Bueno, dijo que fueron... ¡Ey! Cuidado. Que me he dejado eso. Cógelo. Dijo que fuéramos por la casa. Y este ya ha echado la puerta abajo, así que... ese tiene algo para nosotros. Bien. Coge cositas, no te dejen nada. ¿Ahora qué pasa? Está esto... Algo pasa por ahí, pero hay fuego. Jusqu'en enfer. Eso es. A ver, ¿ahora por dónde? Por él. Por aquí, agachado. Vamos rápido. Venga, Rodri, que encárgate de la puerta. Perfecto. El techo se va a hundir. Vamos por aquí, rápido. Hugo, t'as battu le capitaine de l'Inquisition. Vale, eso también habrá que apagarlo, imagino. Venga, ahora. Rodri, que encárgate la puerta. No sale. Ah, no era una puerta, era un armario o algo que está tapándolo, ¿no? Sí, efectivamente, un armario tapaba la salida. Venga, vamos a coger cositas por aquí. Jabón voy a tope. Por aquí no hay nada más, ¿no? Abre. Venga, Rodri, le tenemos de espaldas. Es tuyo. ¡Uf! Ha crujido ese cuello. Ha crujido. Algo que gaste azufre. A ver, no, que gaste azufre este. Vale, para poder llevarme esto. Eso es. ¡Ey! Cuidado. No tenemos ratas, ¿eh? Así que. Bueno, pero ese es. Lleva farolillo, pero si le meto la cabeza, le va a dar igual el farolillo. Toma. Cede puñetas el farolillo. No se ha enterado nadie, ¿no? ¿Tú me has dejado algo? Cuidado, hay guardias, ¿eh? Vaya, ahora tengo un montón de azufre. Cuidado, cuidado, que viene. Escóndete. Toma, toda la cabeza. No hay más guardias, ¿no? No, hay otro ahí. Hay otro, pero está solo. Toma. ¿Cómo caen, tío? Me encanta. Vale. ¿No hay más guardias? A ver, despacio, ¿eh? Que no me fío en un cacho. Mira, qué cosita para coger. Oh, merci. Merci. Soyez béni. Oui, merci. Et bonne chance. Attendez. Cuidado. Arqueros. A couvert. Des archers. Y desde aquí no voy a llegar a darle, ¿no? No. No me marca el objetivo, o sea que es tontería. On est sur la bonne voie. Là-bas, la herse. C'est le seul chemin vers la cathédrale. On doit trouver un moyen de passer. Vale, espérate, 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 espérate. Vamos a mirar. Mira, aquí tenemos un banco de mejora. A ver, hay algo por aquí interesante. A ver si podemos mejorar la onda. No, me falta salitre. 3 de salitre me faltan. Me cago en la leche, lo demás lo tengo. Puedo mejorar el bolsillo. Vale. Hasta 22 materiales de cada tipo. ¿Y qué es lo que gasto al mejorar las cuerdas? Pues gasto... 6... 15 de cuerda. Uf, necesito... A ver si hubiera salitre por aquí. Vamos a mirar, a ver.
3 de salitre necesito para la mejora. ¿Esto es salitre? No. Eso es el pisanguis. A ver allí. Vaya, me están dando de todo menos lo que necesito. Tu devrais pas. Pourquoi? Cet endroit. Je le connais trop bien. Qu'est-ce qu'il y a, Roderick? A ver, hay una cadena. Sí, puedo golpearla. Anda, le hemos abierto la puerta. Vale, nada por aquí. Vamos. A ver esa puerta. Tiene... Digo, aquí hay cositas que brillan. A ver si es salitre. No, es cordel. Y por aquí me parece que había... Me suena que había... ¿Esto qué era? Azufre. Vaya, justo necesito salitre, macho. A ver, si aquí hubiera... Cette ruelle. Espacio. No. Episanguis. J'en étais sûr. Roderick, qu'est-ce qui se passe? Tu vas où? Allons-y. C'est pas vrai. Roderick. Il reste plus rien. Ils ont brûlé ta maison? C'était la forge de mon père. C'est là que j'ai grandi. C'est là que... Je sais ce que tu ressens. Mais tu es encore là. Et tes racines, ils ne pourront jamais te les prendre. Tu as raison. Je sais qui je suis. Allez, on doit sauver votre mère. Tu vas voir, maman elle est gentille. On partira ensemble. Et on trouvera un autre château. Ça, ce serait bien. Vale. Pues aquí no hay nada más para coger. A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo esperar e intentar hacer la otra mejora? ¿O hago la mejora que tengo disponible ahora? Ah, bueno, tengo una de instrumentos. Fabricación de la munición. O el bolsillo, ¿eh? Vamos a mejorar el bolsillo, venga. Porque nos podemos llevar más cosas. Pas mal. Pas mal du tout. Vale. Me llevo esto. Ahora mira, 22 puedo llevar. Vale. Bueno, a ver, los arqueros, ¿cómo hacemos esto? A ver, ahí brilla algo. ¿Esto qué es? Le chariot. Roderick, si on le pousse jusqu'à la S, il nous protégera. Hugo sera à l'abri derrière. Eh? Lâche ça, Amicia. Qu'est-ce que tu fais? Reste derrière avec ton frère. C'est moi qui pousse. Roderick, laisse-moi t'aider. Vale, ça va aller. Cubrirnos con el carro, ¿no? Si tu veux aider, surveille les gardes. Ah, está tratando a los guardias. A los arqueros, ¿no? T'en fais pas pour moi, petit. Tenemos que ir al mismo tiempo. ¡Uy! Están disparando. Joder, es que estoy muy lejos, no voy a llegar, ¿eh? Me tengo que acercar un poco, creo. Cuidado que vuelan las flechas por aquí. A ver, que vienen soldados por ahí también. Toma, Pedro. ¿Estás bien, Rodri? Vale, está bien. Más guardias. Vale, yo me tengo que encargar de los guardias. Y Rodri de la bayoneta. ¡Ay, le han dado! Espérate un momento. A ver. Aquí no sé si puedo darles. No. Hay que moverse, hay que moverse. Cogemos esto. Mira. Aquí brillando. ¿Detrás? ¿Dónde? ¡Ah, coño! Que vienen detrás también. Toma. ¿Qué más? Pero bueno. Ahora os ponéis pesados. Toma, Pedrolo. Toma, Pedrolo. ¿Que viene más todavía? A ver, ¿ahora tengo tiro a estos o no? Sí. Uno para acá. Otro. Otro. Vale, van cayendo. No me da tiempo a cargarme todos. Toi.
Je suis désolé. Putain! Putain! Hugo! Viens, il faut partir. Vaya, hombre, hemos perdido a Radley. C'est pas vrai. Qué gran tipo C'est era. Pas possible. Mélie, je t'en supplie. Nos hemos quedado Lucas, Meli y nosotros. Payer. Venga, vamos. Leur faire payer. Hombre, que pagarán. Rester claro en sí. vie et grouper. C'est pour ça que Roderick et Arthur se sont sacrifiés. Laisse-moi tranquille. Elle a raison, Meli. Algo, lleva algo por aquí. Me ha parecido ver. ¿No? Roderick. C'est fini, Hugo. Il se repose maintenant. J'en peux plus de ces rats! Charogne! Dégagez de là! Ils vont nous faire passer. Ah ouais? Et comment? Comme ça. Comment tu... Wow, alors c'est vraiment en train d'arriver. Hugo, dis-moi que tu vas nous aider à buter ces enfoirés. Nelly, on peut rien faire sans ton frère, Amicia. Tu comprends ça? Je vais t'aider. Et tu vas nous aider à sauver maman. D'accord. Marche conclu. Vale. Cuidado. Te vas a quedar sin luz. Eso es. Uno menos. Vamos despacito, ¿eh? Llevo esto. Y esto. Habrá más guardias, ¿eh? Así que despacio. Vamos por aquí, rodeando un poco. Azufre. Por ahí dentro no puedo pasar. Tengo 16 de eso. Vamos a gastar. Esto. Vale, aquí hay un banco de mejora. Vale. Aquí hay algo más. ¿Esto qué es? Azufre. Venga. Mira, otro guardia. No sabe qué te espera, chaval. Vale. Uf, cuidado que hay varios guardias, ¿eh? ¿Qué va a pasar? No pasa nada. ¿No le he dado? Ahora. Ahora, dos por uno. Dos por uno. Quedan dos guardias más. Ah, son arqueros de estos, puñeteros. Al arquero, le di ancho. No, no llego. Estoy muy lejos. Vamos a acercarnos un poquito. ¡Ey! Uno me ha visto. Me están disparando, ¿no? Uno fuera. Otro fuera. Perfecto. Fais-moi les fiers. Vale. Venga, vamos a explorar porque aquí habrá cositas para coger seguro. Por ahí no puedo pasar, ¿no? ¿No hay más guardias? No. Ahí están Arthur y Meli. Con lo cual no creo que haya más guardias. A ver. Sí que hay cositas para coger aquí, ¿eh? Se investiga bien, ¿eh? Mira, mira, hay un montón. A ver.
Hay un banco de mejora, ¿no? Vamos a ver si podemos hacer alguna mejora. Podemos hacer la de instrumentos, ¿vale? Pero la de cuerdas... Me sigue faltando el puñetero salitre. Es de lo demás tengo. A ver si hubiera por aquí salitre. Vamos a hacer una pequeña redada. Voy a quedar colgado con la mejora. Leche. A ver, ¿eso qué es? Claro, me dan un montón de pisanguis y de historias, pero el salitre, que es lo que necesito, nada. Mira, aquí hay algo, a ver. Alcohol. A ver, aquí en un montón este ve algo. Pisanguis. Me dan de todo menos lo que necesito. ¿Eso qué es? ¿Manual del Inquisidor? Vraiment un manuel pour ces conneries. Il a été écrit avant Vitalis. Et va faire en sorte qu'il y ait pas de suite. Me voy a quedar colgado para mejora, macho. A ver si eso de ahí es salitre. No lo veo bien. No, cordel. No hay nada más, ¿no? Pues no, no hay nada más. Mira, allí brilla algo. Pero eso es un saco de piedras, creo. Por aquí, ¿no? On y est. Vitalis. Amicia, il va faire une grosse bêtise. Sí, tocas. Mira, aquí hay cositas. Excusez-moi. ¿Esto qué es? Mais on est là pour le buter de toute Roca, façon, non? Marrocas. Venga. Il va commencer. La catedral. Allons-y. Hemos llegado. Maman est là-dedans. A ver, uno, dos, tres, cuatro. Lucas, Meli, restez où vous êtes. Alors, il paraît que des enfants réclament une punition. Vous allez mourir si vous descendez. No tenéis luz, ¿no? Amicia, il y a des rats dessous. Alors dis-leur de sortir. Vas-y. Venga, por ellos. D'accord. Despacio, despacio. Cuidado. ¡Ay, qué flechazo me ha dado! Me tenía que haber escondido en uno de los lados. Me tenía que haber escondido en uno de los lados. Allons-y, Hugo. Maman est là-dedans. Despacito, despacito. Vale, dos arqueros y tres guardias de a pie. Lucas, Meli, restez où vous êtes. Alors, il paraît que des enfants réclament une punition. Vous allez mourir si vous descendez. Amicia, il y a des rats dessous. Alors dis-leur de sortir. Vas-y. D'accord. Eso es. Aquí todos los guardias primero. Y ahora vosotros moriréis. Vale, no puñetas. Vale. A ver. A ese hay que apagarle las luces. Venga, por ellos. Eso es. Perfecto. Puedo coger ahora las cositas que había por aquí. Piedra. Tú hablas de una familia. Meli. Aidez-moi, plus personne ne doit entrer. Tout ça ne vous mènera nulle part. Vous ne voulez pas comprendre, Béatrice. Maman. Mon enfant. Hugo. Amicia. Mère. C'est Vitalis qui a fait ça. Il les a sacrifiés. Il a passé le seuil. Fuyez, sortez d'ici. Ah, pour l'amour du ciel. Hugo, tu es prêt? Oui, ils sont là. Alors on y va. Reste près de moi. On vient avec vous. Vale. Avancemos, ¿no? Capitales.
Vitalis. C'est votre dernière chance. Hugo, ton pouvoir. Je vais bien, t'inquiète pas. Mais oui, Béatrice, c'est un élève doué. Dommage qu'il ait oublié qu'il a enseigné tout ce qu'il sait. Ferme-la, Dieu. On est venu buter. Le problème est que le niño al que has enseñado te va a dar una patada en el culo. Lo sabéis. Marchons vers moi comme des brebis égarés vers moi. Ven para acá, pastor, que te voy a dar duro. Ou bien quoi, jeune fille? J'ai encore des choses à enseigner aux porteurs, ainsi qu'à ses amis. Vous êtes si touchant. Merci. Merci pour votre candeur. Les entendez-vous? Les anges. Les anges du nouveau monde. Reculez ! Lumière, j'ai vu. Viens ! Lucas, Mélie, restez là ! Non ! Je peux t'aider ! Je peux ! C'est notre sang, Mélie. D'accord. Achève-le. Vale, creo que lo primero que hay que hacer es apagar la llama. Unissez-vous pour les dévorer. Eso es. Vale. Apagando una. Aquí hay cositas para coger. Voy a aprovechar para cargar un poco. ¿Qué me lanza ratas él? Tengo suficientes ratas. Será con esto, imagino. Ajá, vale, cuando me lance eso, se las tengo que disolver. Mientras, apagar los fuegos. Que la mantiene las mías alejadas. Regardez, Beatrice. Regardez cet homme, ce qui reste de votre. Cuidado. Eso es. Bueno, ya habéis pillado la mecánica, ¿no? Cuando nos lance esos torbellinos, los disolvemos. Ahí casi me cazan, ¿eh? Bueno, vale. Qué cositas para coger. ¡Ey, cuidado! Mierda, no te jodas. He forzado mucho la máquina, chicos. He forzado mucho la máquina. Bueno, hemos pillado la mecánica, que es lo importante. Alguna vez nos tienen que matar, está claro. Venga, sí, sí, ahora me lo cuentas, campeón. Ahora me lo cuentas. Venga. Bueno, vamos a empezar. La mecánica es, hay que apagar los fuegos, ¿no? Apagamos el fuego, las ratas blancas retroceden. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llegar hasta el maldito Vitalis. Venga, apagamos. Y esperemos aquí a ver si nos lanza un remolino de eso. Vale. Disuelto el remolino, avanzamos. Vamos a ir despacio, ¿eh? Venga, tenemos tiro ahí para apagar ese fuego. Perfecto. Venga, retrocede otro poco. Disuelto. Viene otro. Y viene otro más por ahí. Perfecto. Venga. Ahora. Nos manda remolinos. Viene uno por ahí. Disuelto. Por ahí otro. Disuelto. Disuelto. Perfecto. Venga, queda una nada más. Apagado. Ahora que campeón de la vida. Preparamos rata por si nos manda remolino. Sí. Vale, bien. ¡Mamá! ¡Hugo! Amicia, il ne doit pas abuser de son pouvoir. On va vous sortir de là. On s'en occupe. Hugo, tu le sens aussi, n'est-ce pas? Mais tu en as peur. Le vrai pouvoir. Le don de soi. Je suis l'unité. Je suis le sang des sangs qui relie tous les peuples. Bueno, atentos porque nos va a lanzar algo, ¿eh?
Joder, ¿eso qué demonios es? A correr. Ah, vale, nos lanza como látigos, ¿no? Vale. Efectivamente, vale, fácil de esquivar. Las ratas blancas no las podemos pisar, ¿eh? Vale, le tenemos a tiro. Toma, pedra a la cara, campeón de la vida. Pasemos corriendo ahora que no hay ratas blancas. Allí hay cosas para coger. No sé si valdrá para algo, pero bueno. A ver. Vale, va a repartir la mecánica, vale. Nos apunta con esos látigos y los deja caer. Vale. A moverse. Mientras estemos en las ratas negras, no hay peligro. Con lo cual, mira. A por él. Eso es. Juntos ahora, que se va a poner y es cuando hay que pegarle la pelota a la boca. Toma. Campeón de la vida. Le tenemos muy tocado, ¿eh? A ver, ¿qué nos van a hacer ahora? Imagino cambiar el patrón. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Otra vez el tentáculo ese? Uf, me ha cazado. Bueno, chavalote. Ya sabemos tus mecánicas, ¿eh? Venga, empieza. Con el tentáculo ese feo que nos intentas dar. Falla. Otro tentáculo. Ahí, cuidado. Toma. Castaña piloca, como dicen en mi pueblo. Venez nourrir le premier sang. Venga, el tentaculito. Vaya, campeón de la vida. Venga. A ver, lo voy a intentar coger por abajo. Atentos al suelo. Perfecto, esquivado. Venga, prepara el tentáculo que vas a hacer. Otra vez. No quiero fuegos aquí, ¿eh? No quiero fuegos. Toma. Eso sí que muere. Eso es un buen canto rodado. Sí, señor. Llevo esto. Lo que tú digas, campeón. Tentáculo, a ver. Ha fallado, coleguita. A ver qué haces ahora. Vale, nos va a intentar pillar por abajo. Tentaculito. Ha fallado. Y eso se apaga, he dicho. Tentaculito otra vez. Cuidado, que no nos pille. Ya sabe lo que toca, ¿no? ¡Tras! Ha sonado bien, ¿eh? Ha sonado hueco. C'est fini.
Bueno, chicos, pues esto fue A Plague Tale Innocence. Bueno, en realidad no fue. Queda un último capítulo, que es el epílogo, donde descubriremos unas cuantas cosillas a nivel de historia, sobre todo, porque prácticamente creo que no hay que hacer nada, simplemente pues ver cómo termina esta historia. Entonces, lo vamos a dejar aquí, en este punto, y seguimos el próximo día ya con el epílogo y vemos qué ha pasado con nuestros personajes. Bien estructurado así el juego. Entonces, bueno, pues lo separamos como capítulo final y ahora el epílogo, como hicimos en Ghost of Tsushima. Por mi parte, nada más, mandaros un saludo, citaros para el próximo día, veremos el epílogo de esta historia y nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho, chicos.